Resolveremos los ejemplos de cálculo de probabilidad en un muestreo partiendo de una media dentro de un intervalo propuesto. Empezamos resolviendo el primer ejercicio que se dejó de tarea, el cual dice: La distribución de una variable es normal y se caracteriza por tener una media de 20 y una desviación típica de 6. Este es nuestro primer ejemplo a resolver, donde nos dicen que se considera tomar una muestra de 64 individuos y, como primer paso, nos piden calcular la distribución muestral tomando en cuenta los datos de la población bajo esta fórmula. Y tenemos que identificar cada uno de estos estimadores, y el cual, este dato inicial, pues es 20, que es nuestra media de la población, nuestra desviación típica de la población, la desviación estándar es 6, y nuestro tamaño de muestra será 64. Entonces nosotros ya tenemos aquí nuestros tres datos para poder... Hacer nuestra sustitución en la distribución muestral y nos estaría dando que esta distribución muestral se caracteriza por ser una población de 20 de media, una desviación estándar de 6 y un tamaño de muestra de 64. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Y entonces, este sería nuevamente de. 20, entre 6 y esto lo dividimos entre 8, por 8, por 8, 64 y nos estaría dando nuevamente una n de lo que viene siendo 20 y 6, entre 8, tendríamos aquí 0.75. Entonces, así se caracterizaría nuestra distribución muestral con, estas, con estos valores. Ahora nos piden calcular la probabilidad de que se tengan valores entre valores de la media entre 19 y 21. La probabilidad de tener valores de la media entre 19 y 21. Para ello, vamos a utilizar esta fórmula en donde sustituiremos lo que viene siendo, bueno, esa es la fórmula para calcular de forma puntual, pero aquí nos están pidiendo un intervalo. Entonces tendremos que agregar donde, si de cierta manera nos están pidiendo un intervalo determinado, calcular la probabilidad, pues tendremos que utilizar la misma fórmula, pero contemplando nuestra primer 19, que es nuestro límite inferior, y sería menor o igual a z. Y menor o igual a mi límite superior, que es 21. 21. Entonces, si sustituimos nuevamente en la fórmula donde x menos mu entre desviación estándar entre raíz de n menor o igual a z. Y este sería este valor, se encuentra entre 19. Y de la misma manera, x testada menos mu, todo eso entre la desviación estándar, entre la raíz de mi muestra, tendríamos aquí ahora sí nuestra probabilidad para este intervalo. Si sustituimos, tendríamos entonces que 19 menos 20, mi media poblacional, entre... Mi desviación típica que sería 6 y lo tendría que dividir. Aquí lo voy a poner directo: sería 64. Aquí el, la raíz de 64 lo voy a poner 8 de una vez y sería igual, mayor o igual a Z. Y luego tendríamos mayor o igual a 21 menos 20. Cerrar el paréntesis de una vez y nuevamente 6 entre 8 que sería 0.75. Entonces, me voy a ir aquí. Entonces, la probabilidad que nos está arrojando esto, antes de checarlo en la tabla, sería menos 1 entre 0.75, menor o igual a z. Menor o igual a z sería, aquí nos da 1 positivo entre 0.75. O sea, vamos a tener una probabilidad simétrica para cada, para cada límite. Y esto sería igual a la probabilidad, nada más que nuestro dato mayor es aquí. O sea, vamos a tener que tomar en cuenta también el escribir la, para poder sacar la probabilidad del intervalo. Acuérdense que es P de X a X2 testadas. Tendrían que ser mi probabilidad mayor menos mi probabilidad menor para poder sacar ese intervalo. Y aquí vemos, este sería B y este sería A porque es el mayor. Entonces, de acuerdo a la división que tenemos aquí, nos da nos daría, entonces aquí lo voy a poner, menos 1.33 y menos, uh, bueno, mayor menor o igual a z y menor o igual, mayor o igual a z, 1.33. O sea, lo tenemos ahí, pero tendríamos que utilizar la propiedad de este de acuerdo al valor que nos da la tabla. Y restárselo a este. Así que el valor de la tabla que nos arroja 1.33 sería aquí los valores de un, menos 1.3 y 1.3. Primero pondremos, si este es nuestro mayor, 1.33, tendremos que ponerlo que P es igual, en el caso de este valor en la tabla es 0.9082 pero hay que restarle el menor. Pero aquí es importante establecer que sería la unidad. Vamos a tener que aplicar aquí nuestra propiedad, la propiedad esta que tenemos aquí, donde PX, cuando es PA, cuando el valor es menor y es negativo, tendremos que utilizar el 1 menos el valor de la tabla que esta propiedad nos permite cambiarle el número negativo, porque este es el negativo menor. Entonces sería 1 menos eso para obtener realmente el valor que nos da la tabla. Y este sería 1 menos nuevamente 90.82. Y ya tendríamos el valor del dato negativo. Y ese dato negativo se lo restaremos a nuestro mismo valor, pero que está en positivo. Y aquí ya nos arroja directamente el valor de la probabilidad que tenemos de encontrar una media con esta con este tamaño de muestreo dentro de 19 y 21. Para ello nos da el valor de 0.8164. Entonces, esta es la probabilidad de encontrar una media con esa muestreo dentro de este intervalo de medias. Y lo único que haríamos es primero restar este y luego restárselo a la probabilidad del 1.33 positivo. Bueno, aquí empezamos con nuestro segundo ejemplo del cálculo de distribución muestral y cálculo de probabilidad para un intervalo de medias con una muestreo determinado. Y aquí pues nos dicen que X es una variable aleatoria normal con una media de 50 y una desviación típica de 4 y se considera tomar una muestra de tamaño de 16. Para ello nos piden calcular nuevamente la distribución muestral tomando en cuenta los datos de la población descrita bajo esta fórmula nuevamente. Y vemos que M es igual a 50, ¿sí? Y nuestra desviación típica es igual a 4. Estos son datos para, para nuestra población y para considerarlos para una muestra de 16, que este sería n. Entonces ya tenemos todos los datos y vamos a sustituirlo en nuestra formulita. Y dentro de él tenemos 50 como me, media muestral y tenemos 4 entre raíz de 16. Entonces... Aquí directamente tendremos nuestra media de 50 y tendremos que es 4 entre 4, sería 1. Esta sería nuestra distribución muestral para nuestro tamaño de muestra y con estas características de población. Entonces ya teniendo este primer inciso, nos vamos al segundo, donde dice calcule la probabilidad de entrar, de tener valores de la media entre 47.5 y 52.5 nuevamente vuelve a ser un intervalo de medias para ver si nuestra muestra nos va a dar valores dentro de esa, dentro de estas dos medias, qué probabilidad tenemos para que pase esa condición. Y nuevamente vamos a utilizar la fórmula que vemos aquí, esta es la fórmula puntual y esa fórmula la vamos a convertir en como si estuviéramos viendo A a B. ¿Sí? La probabilidad de encontrar A y B que también le pudiéramos poner x1 a x2, y esto sería igual a la probabilidad de lo que viene siendo, vamos a ponerlo aquí con números de 47.5, que es nuestro intervalo inferior, menos e igual a z, y mayor o igual hasta 52.5. Entonces aquí ya tendremos caracterizada la probabilidad que andamos buscando. Ahora vamos a sustituir realmente en la fórmula. La fórmula de la probabilidad cuando estamos tratando de calcular una media muestral dentro de un intervalo de medias, pues este tiene que hacerse por medio de esta fórmula. Donde x testada menos mu lo dividimos entre nuestra desviación estándar y entre la raíz de n mayor menor o igual a z pero también mayor o igual a 52.5 que sería nuestra media muestral entre me, menos la media poblacional y nuevamente entre la desviación y nuestro tamaño de muestra entonces, aquí ya tendríamos caracterizada la probabilidad y lo único que tendríamos es que sustituirla, sustituir todos nuestros valores que tenemos aquí. Y nos daría 47.5 menos 50, todo eso entre, ya lo voy a poner aquí entre 1, porque es 4 entre raíz de, de 4, pues es 1. Luego, mayor o igual a z, menor o igual a z, mayor o igual a z también, pero ahora con 52.5, que se lo restamos a 50, y lo dividimos entre 1. Entonces, aquí me voy a regresar hasta acá para no batallar. Y vemos aquí que tenemos 47.5 menos 50, la probabilidad entonces aquí tendremos la probabilidad de el primero que sería mi intervalo inferior sería menos 2.5 mayor o igual a z y menor mayor o igual a 2.5 positivos entonces aquí ya tendríamos nuestro nuestra probabilidad del intervalo que andamos buscando pero tendremos que checar los valores que se van a trabajar para z. Y acuérdense que también aquí vamos a aplicar lo que dice la propiedad, que cuando voy a buscar un pa, estoy hablando la probabilidad de x sería igual a la probabilidad de b menos la probabilidad de a. Porque A es el, el valor menor. En este caso, nuestro valor menor sería menos 2.5. Pero aquí también tendríamos que aplicar que PA es igual a 1 en la unidad, menos, aplicando la propiedad, esta que sería menos la probabilidad que nos arroja el valor de la tabla. ¿Sí? Que esa misma propiedad la tenemos aquí abajo. Entonces, aplicando eso, entonces, para este cálculo, pues es importante establecer el valor que viene en la tabla. Pero primero, recordando que este sería nuestro A, nuestro valor A y este nuestro valor B. Y para eso, pues primero hay que acomodar los valores dentro de, de al mayor para restarle el menor. Entonces aquí, el B, el valor es de la tabla de Z, para este valor de 2.5, tenemos que es 0.9938, pero que hay que restarle, hay que restarle el valor de la unidad, en sí de la propiedad, bajo el mismo valor que tenemos en la tabla, 938. Punto, 0. Punto, ¿Sí? Entonces, esa, ese valor, restárselo a la unidad y luego restarle ese valor, ese resultado, a 99.38, y aquí nos arroja el valor de 0.98. Vamos a cerrar bien el 9, 98.76. O sea que tenemos una probabilidad muy cercana al 100% de encontrar. Con este tamaño de muestra tendremos un 90, punto .98 o 98.76% de probabilidad de encontrar valores entre 47.5 y 52.5. Eso es lo que nos, da, nos arroja aquí la probabilidad. O sea que hay grandes probabilidades de que si hacemos un muestro de tamaño 16 teniendo una media y una desviación de este tipo, vamos a estar dentro de ese intervalo de confianza de estar sacando valores confiables dentro de esta de este muestreo